Konnichiwa minasan, aquí Dornitaku en un nuevo vídeo. Y en este vídeo, ¿qué vamos a ver, no? ¿Qué os voy a explicar? Bueno, como sabréis, los mangakas, los que dibujan el manga, cada uno tiene su propio estilo a la hora de dibujar, ¿no? Pues para que sean más diferentes o especiales entre sí. Y así los puedas reconocer por su estilo de dibujo. Entonces, ¿qué pasaría si cogemos a un personaje, Luffy, de un anime, en este caso One Piece, y cada mangaka, cada artista, lo dibujase a su manera particular? Pues vamos a ver 10 artistas que han dibujado a Luffy, en este caso, a su propia manera. Entonces, empezamos con el número 1. Y el primero es el artista, el mangaka Takehiko Inoue, por mangas conocidos como Slam Dunk y Vagabond, en el que vemos pues, a un Luffy como más maduro, más guapo o algo así. Y también hay que decir, o por lo menos a mí me ha parecido, es que se parece en cierta manera a Ace, ¿no? Y ahora este Luffy, que parece más hambriento, más salvaje, ¿no? Es del autor de Masashi Kishimoto, pues del manga de Naruto, ¿no? Y vemos que sí, o sea, yo creo que de todos los que veremos es el que más se parece a Luffy en sí. Y ahora del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, pues vemos a un Luffy como más despreocupado y también pues un poco de pueblo, no sé. Yo personalmente le diría a Akira que se centre en su Dragon Ball, no haga cosas raras, porque está claro que dibujar a Luffy no se le da muy bien. Y ahora vemos a un Luffy más sensual, más atractivo, bueno, no sé si atractivo, tiene cara un poco de violador o de tonto, pero bueno. Y ha sido dibujado por el creador del manga de Tigre y Man, Katsura Hoshiro, que el manga de Tigre y Man es así como fantasioso y un poco oscuro. Y ahora tenemos un Luffy dibujado por Yasuku Tanaka, del creador de Kaijin, y vemos, o sea, parece que Luffy está sacado de un manga solo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué le está pasando? Y ahora este Luffy dibujado por Kyosuke Usuta, que es el autor de Byuafuku Jawar, y porque está Chopper y Luffy tiene un sombrero, porque es que si no, no sé ni de quién estábamos hablando. Lo que sí mola es que parece que lleve ahí como los canguros, ¿no? Una especie de bolsa y que está ahí Chopper metido. Y los Kira Kira, o sea, las estrellitas que le salen, pero vamos, si no, no sé ni quién es. Y ahora, este Luffy, ¿a quién nos recuerda? Pensar en un personaje así de manga, que tiene el pelo naranja, una espada, Shinigami, bueno, pues es Ichigo. Bueno, por lo menos a mí me lo parece que realmente es Ichigo, ¿no? No Luffy. Bueno, el sombrero y tal, pero bueno. Y el creador de este dibujo, ¿no? De este sketch, es el propio creador de Bleach, que se llama Tibe Kubo. El siguiente es del mangaka Hiroyuki Takei, del popular manga Shaman King, ¿no? Que nos trae a este Luffy como un poco más tenebroso, ¿no? Como que te da un poquito más de miedo, pero en realidad está bastante similar a lo que es el dibujo del Luffy verdadero. Y ahora vemos este Luffy que ha trabajado más en el gimnasio y se le ve pues mucho más musculoso, preparado para patear algunos culos, ¿no? Se trata, es una obra de Yusuke Murata, que es el creador del manga Aishil 21, o sea, 21, 21, coño. Y luego, por último, este Luffy, o lo que quiera que sea, tampoco me quiero meter con el artista, que es Masaya Tokihiro, que es más bien conocido por el manga de comedia y algo picante, Jungle King Tarchan. Y es que, de verdad, ¿qué es esto? O sea, mirarlo y decidid ya directamente vosotros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Habéis visto que hay diferentes formas de cómo dibujar a un personaje, según el estilo que tengas, ¿no? Estos han sido los 10 que os he enseñado hoy. Decidme cuál os gusta más. Para mí el de Kishimoto sería el que más se parece a Luffy y es el que más me ha gustado. Luego ha habido otros como ¿qué les estaba pasando en el cuerpo? Y nada, decidme en los comentarios cuál os ha gustado más. Y nada, hasta el siguiente episodio. ¡Matane!